¡Ey, yey, yey! Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Espero que se encuentren de la mejor forma. El día de hoy vamos a conocer las características del Irizar I8, un emblemático autobús que llegó para el año del 2016 a México. Si quieres conocer un poco más las características de este autobús que destaca hoy en día dentro del autotransporte público federal de pasajeros y en las principales líneas de autobuses mexicanas, yo soy Luis de Busolero MX y ¡vámonos! Irizar México. En el año 1999 inicia su actividad Irizar México. Es un proyecto empresarial del grupo Irizar que entregó su primer autobús al mercado mexicano en ese mismo año. En abril del año 2000 se inauguran las instalaciones de Irizar México. Con tan solo 8 meses después del inicio de actividad y ante la excelente acogida del mercado mexicano, en septiembre de ese mismo año amplían sus instalaciones a un 50%. Desde entonces hemos podido ver distintos autobuses como por ejemplo el Irizar Intercentury, el Irizar New Century, el Irizar PB, muy emblemático dentro del mercado mexicano, el Irizar I5, el Irizar I6, el Irizar I6S y del cual hoy hablaremos, el Irizar I8. Irizar I8, una obra maestra de la tecnología. El vehículo apoyado con una gran dinámica revolucionaria, estática y en tecnología con super vanguardia, se convirtió en el máximo representante de la calidad, robustez y fiabilidad en el sector que sobresalen en la marca Irizar y con gran personalidad con su abrumador pacto visual. Esto es el Irizar I8. La identidad y carácter de la marca sobresale en la superficie del Irizar I8, una profunda línea que fluye en todo el lado lateral del autobús y que crea una atrevida sección transversal, que más tiene que ver con el diseño de los turismos más modernos con el impacto en autobuses convencionales. Cabe subrayar que el aspecto exterior firme y musculoso, a la vez posado y refinado, es una combinación perfecta, armónica y fluida de las superficies abruptas de las líneas generadas por los atractivos de detalles y reflejos que impactó Irizar en este autobús. En la parte frontal destaca la atractiva pieza de acero inoxidable en forma de V y enmarcada con unos nuevos faros estilizados full LED. Procediendo con la parte del frente, incluye una luna de parabrisas con un estilo revolucionario super estiladísimo. Integra en su parte interior las luces LED de Cabildo que introducen un toque limpio y futurista. La parte trasera de este autobús es igualmente evocadora. En la parte trasera se mantiene la agresividad de las líneas, acentuando el distintivo con de igual forma la tipo V como nuevo elemento. En su parte inferior se ubican las salidas de aire del motor que mantienen el nuevo patrón, pero conservando ese estilo del Irizar PB. Los pilotos traseros o luces son de igual forma tipo LED con iluminación lineal continua, desarrollados exclusivamente para el Irizar I8, incorporando las más modernas tecnologías. En la parte superior el spoiler que integra la retrocámara, la cual le da la estructura en la forma trasera. Así es, el Irizar I8 se rige como un conjunto poderoso que transmite confianza, arte y elegancia. Hey, yay, yay, yay. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Viajar en el Irizar I8 es adentrarse a una nueva experiencia sensorial única. Fijar la mirada en cualquier punto del interior en este vehículo acentúa las sensaciones generadas por su estructura y el diseño de Irizar. El I8 sigue la máxima del Irizar, que permite un máximo grado de personalización. En resumen, el Irizar I8 es un autobús modelo hecho a la medida, cubriendo todas las necesidades del público, pues ya que este cuenta con una máxima capacidad de adaptación, el cliente puede configurar el autobús tal y a su medida como lo necesite. Esto hablando de las grandes empresas de autobuses. Las versiones que salieron del Irizar I8 son de 12.4 metros de largo, 13.22, 14.3 metros y 14.98 metros de largo. Pero el que más destaca dentro del autotransporte público federal de pasajeros en nuestro país es la versión de 13.22 metros. Pero así como el Irizar PB está en diversos chasis en distintas plataformas, el Irizar I8 también se puede configurar no solo a la versión integral, sino al chasis que la empresa lo solicite, como por ejemplo Mercedes-Benz, MAN, Volvo y el integral de Irizar. Hoy el Irizar I8 es uno de los mejores autobuses que existe en México, y así lo podemos ver en las diversas líneas de autobuses mexicanas, como por ejemplo Primera Plus, Futura, Estrella de Oro, Ómnibus de México, Transportes y Autobuses del Pacífico, Vallarta Plus,
Tufesa y muchos más por mencionar. ¿Y tú, alguna vez has viajado en el Irizarri 8? Si es así, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios. ¡Ey, yey, yey! Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero y te haya gustado. Si fue así, no olvides reventar ese botón de likes, suscribirte y compartir este video con tus amigos. No olvides seguir al equipo de Buzolero MX en sus diversas redes sociales. Buzolero MX Oficial en Instagram. Interactuemos los fines de semana cuando realizo directo. Miren las fotografías que subimos día a día o las exclusivas que tomamos en las diversas centrales de la Ciudad de México. También sigue a mi amigo y camarógrafo Orlando Peralta. Orlando Peralta G. En su Instagram y en su canal de YouTube Orlando Buzmex. Ahora sí, esperando este video te haya encantado, fascinado. Yo soy Luis de Buzolero MX. Te mando un cordial saludo afectuoso. Nos vemos en un siguiente video. Bye.